Los muertos los ponemos nosotros. Las críticas las recibimos nosotros. Respetamos los derechos humanos, pero nuestra gente ha cometido errores. Y tenemos personal militar en las cárceles. Damos la cara. Tenemos problemas, sí, somos humanos. Nos aventaron a esto, afirmó. Enérgico el almirante José Rafael Ojeda Durán. Así respondió a los requerimientos de los senadores en la reunión extraordinaria de trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, sobre lamentada militarización y la violación de los derechos humanos que propiciará la Guardia Nacional. Argumentó el secretario de Marina Armada de México, respecto a la militarización, las fuerzas armadas tienen 18 años en las calles y no ha habido una sola militarización y ahí seguimos. Debemos pensar que las Fuerzas Armadas somos institucionales y no permitiríamos bajo ningún contexto una militarización porque somos institucionales, democráticos, puntualizó, somos ciudadanos, no somos políticos, pero sentimos más que ustedes los reclamos con llaneza, les dijo a los senadores de todas las fuerzas políticas. Para mí, resulta ofensivo que nos digan que queremos militarizar al país. Es necesario que la sociedad sepa que no es cierto, y precisó, las Fuerzas Armadas no quieren militarizar al país, queremos salvaguardar al país. Nosotros enfrentamos los problemas. Nos enfrentamos al mismo enemigo, aseguró. En su mensaje inicial dijo que las fuerzas de seguridad pública de gran parte del territorio han sido rebasadas en sus capacidades por conseguir y mantener una condición de seguridad pública que la sociedad les exige. Esta situación orilló al Estado mexicano a apoyarse en las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública, sin embargo, nunca se planteó una temporalidad en el apoyo que se ha proporcionado. En su oportunidad, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, manifestó que México enfrenta una crisis nacional de inseguridad y violencia en diversas regiones del país que se convirtió en una emergencia nacional que tiene que atenderse en el menor tiempo posible. No hemos conocido niveles de violencia en el país como los que tenemos hoy desde la época de la Revolución Mexicana. Nuestro país ocupa, lamentablemente, el segundo lugar entre los países más inseguros del mundo, aseveró, y señaló que la inseguridad representa un costo del 21% del PIB, según el Foro Económico Mundial. También comentó que a pesar de que en el sexenio pasado se destinaron 82.000 millones de pesos, no se logró un resultado proporcional a ese monto en la lucha contra la inseguridad y violencia. Y el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, sostuvo que las Fuerzas Armadas tienen 18 años de coadyuvancia para que las policías estatales y municipales se reforzaran y atendieran su responsabilidad en la atención de la seguridad pública, y eso no ha sucedido. Afirmó, hemos operado al margen de la ley en todo este tiempo, por eso, con la Guardia Nacional buscamos que se fortalezca ese marco de derecho. Consideramos que esto no puede esperar más tiempo. Justicia, municipios huachicoleros, los más violentos, sociedad, comerciantes dicen que las ventas caen sin el huachicol.